Pepe trabaja desde hace un año en una empresa sevillana de reciclado de papel, su trabajo más estable y un buen indicador de que ya ha superado su adicción a las drogas. Me siento más responsable, más contento de la vida, lo veo de otra manera, ¿sabes? He estado un tiempo con la droga, ¿no? También, y aquí pues ahora pues me siento muy apoyado. Y en ese aspecto, de estar de una vida de una manera a estar de otra, cambia, y esa vida es la que quiero. A sus 45 años está participando en un programa de inserción laboral denominado Arquímedes, por el que la empresa que lo ha contratado recibe una ayuda de la Administración Autonómica, con el fin de que personas como Pepe tengan una segunda oportunidad. Es un recurso puente al mercado laboral normalizado. Lo que se procura es adquirir o renovar, porque se hayan perdido, habilidades laborales que la persona haya perdido a lo largo de su vida. Una parte fundamental del programa Arquímedes es el apoyo psicológico que se da a los trabajadores. Es muy fácil entrar en la exclusión, pero es mucho más difícil salir. Son muchas las cosas que hay que cambiar, mucha desesperanza también, expectativa, autoestima. Hay gente que fracasa, sí, claro, pero no es la mayoría. Beneficioso para los trabajadores, pero también para sus familiares, que les han acompañado en los momentos más difíciles. Poquito a poco me van viendo de otra manera, en forma de ser, de pensar, de actuar. Más de 2.000 personas se han beneficiado de este programa desde su creación hace una década. Personas que estarían condenadas al aislamiento y que, sin embargo, vuelven a tener un papel en sus vidas.